chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Muchas gracias por acompañarme. Hoy les traigo un nuevo diseñito. Como pueden ver, pues en uñas muy muy cortitas. Ya tenía tiempo que no les traía diseño en uñas cortas. El último que les hice creo que fue hace como 7 meses más o menos. Y pues bueno, les quise hacer uno en esta ocasión. Muy bonito, como ven, va a ser en tonos rojos, dorados y pues con mi mezcla navideña muy muy de temporada, chicas, que pueden estar utilizando ustedes para estas temporadas. Y pues bueno, mis hermosas, aquí ya mis uñas las tenía preparadas con una capita de acrílico cristal en toda mi uña natural, ya que vamos a estar trabajando con acrílicos muy pigmentados como es este rojo, que el rojo la verdad sí hay que tener mucho cuidado porque si llega a tocar piel pues nos va a manchar mucho, chicas, entonces hay que proteger también nuestra uña natural porque pues la puede dejar manchadita. Y pues bueno, mis chicas, aquí estoy utilizando mi pincel número 18 para realizar este diseño. Y como ven, aquí en esta uña voy a estar aplicando acrílico cristal, que es el que utilizo, el de Mia Secret, es el que siempre voy a estar utilizando, chicas. Hasta ahorita no he utilizado otro acrílico ni otro monómero, yo utilizo los de Mia Secret, muy buenos y se los recomiendo al 100%. Y pues bueno, aquí voy a estar aplicando acrílico cristal en esta uña porque aquí vamos a estar haciendo el efecto azúcar. Hay que aplicar una, pues hay que dejar un grosor adecuado para la uña porque pues como les menciono, es lo único que vamos a estar haciendo, aplicar acrílico cristal y vamos a estar haciendo el efecto azúcar. Entonces bueno, mis chicas, aquí ya pasamos a esta uña y pues voy a estar aplicando una capita muy delgadita de acrílico blanco, es el de Mia Secret también. Lo voy a estar aplicando cuidadosamente. Aquí vamos a estar haciendo el efecto marmoleado con tinta roja, así que solamente quiero una capita muy delgadita de acrílico blanco y pues esta uña, ya que apliquemos este acrílico blanco, voy a estar encapsulando. Y bueno, mis chicas, aquí ya continuamos con este dedito que va a ser también, va a ser en tono rojo en toda la uña. Estas dos uñas que aplicamos en tono rojo van a ir en terminado mate con una línea dorada en medio. Así que también va a ir muy sencilla, chicas. Es un diseño pues muy sencillo, como pueden ver. La verdad que no tiene nada del otro mundo, pero la verdad que queda bien bonito. Queda muy bonito y pues se presta mucho para estas temporadas, ya que el rojo está de moda, lo que es el rojo, el dorado y el blanco. La verdad que queda una combinación muy muy bonita. Y pues bueno, aquí seguimos aplicando nuestro acrílico. Aquí ya pasamos a este dedo, chicas, a esta uñita. Voy a estar aplicando mi mezcla, que ya tengo video de cómo hice esta mezcla. Es una mezcla donde tiene pues los colores muy navideños, tiene un poquitito de verde, tiene mucho dorado, tiene mucho rojo. Y la verdad que queda muy bonito para este diseño. Aquí solamente lo voy a estar aplicando en esta uña muy cuidadosamente, sin tocar piel. Y pues esta uña sí va a ir, chicas, muy sencilla y ahorita pues la vamos a encapsular. Aquí ya les muestro, chicas, los productos que voy a estar utilizando para realizar este diseño. Este es el blanco, mi mezcla,
navideña, este glitter extra fino que es doradito, y este que lo vamos a estar utilizando para hacer lo que es el efecto azúcar. Este producto que es la tinta de Apres Nails, así lo encuentran en Instagram, y este de Glam & Glitz que es el rojo que estamos aplicando aquí. Ahí les mando el número, aquí como pueden ver ahí está. Y pues bueno, mis chicas, aquí ya pasando al diseño, voy a estar aplicando una capita, lo suficiente de gel UV aquí en esta uña donde vamos a estar realizando el efecto azúcar. Como pueden ver, qué bonita queda la uña así. Me dan ganas de traerles un diseño, chicas, así en uñas totalmente cristalinas. Tal vez en estos días se los realice. Pero pues bueno, aquí ya antes de meter la lámpara vamos a estar haciendo lo que es el efecto azúcar. Vamos a estarlo aplicando cuidadosamente en toda la uña. Como pueden ver aquí si tienen una cucharita pues mucho mejor. Aquí con este se me caía todo el glitter porque no encontré mi cucharita con la que yo aplico para tomar lo que es el glitter. Y pues bueno, mis chicas, así cuidadosamente lo aplicamos en toda la uña. Y así como está, metemos a lámpara aproximadamente por un minuto. Ya que haya pasado un minuto, pues nuestra uña sale completamente seca. Y como ven, el glitter queda completamente adherido. Ya si ustedes ven que en las orillas de la uña queda un poquito de glitter por ahí, pues yo lo que utilizo es usar esta lima, lo retiro. Como pueden ver, nada más una pasadita así ligerita y el glitter se cae. Y pues nos queda la uña así de bonita. Y bueno, chicas, aquí continuamos con la uña en tono rojo. Voy a estar agarrando un pincel, así como pueden ver, con mi gel de Synergy, que es el de Organic Nails, que ya se me está terminando, pero para hacer esta línea pues vamos a utilizar solamente un poquito, ya que la línea quede como queremos. Vamos a estar aplicando nuestro glitter extra fino en tono dorado. Como pueden ver, quitamos un poquito el exceso y metemos a lámpara igual aproximadamente por 30 segundos y nuestra línea, como pueden ver ahí, queda súper súper bonita y súper adherida los vellitos. Y pues bueno, chicas, aquí paso a utilizar estos de Apres Nails. Aquí ahí está el nombre, así los encuentran en Instagram. Voy a estar aplicando un poco de diluyente en este vasito y como ven pues mi pincel no lo había limpiado y pues bueno, logré el limpiarlo y lo tuve que cambiar otra vez porque vamos a estar utilizando tinta roja y no quiero que se me vayan a revolver los colores. Aquí agregué un poquito más. Y pues bueno, mi chica, vamos a estar haciendo el efecto marmoleado. Tal vez ustedes le hubieran cambiado esta uña. A mí me hubiera gustado, no sé, tal vez dejarla completamente en rojo. O igual con la línea dorada en medio. Pero bueno, mis chicas, recuerden que esta es una idea más para ustedes. Espero que les guste. Yo creo que ya aquí las dejo con el video, que el video se explica solo. Muchas gracias, les quiero desear un feliz año a todas, muchas bendiciones y muchas gracias por estar aquí una vez más, por todo su apoyo. Muchas gracias, mis chicas, y nos vemos a la próxima. Bye. The bird.